Hola queridos amigos y hermanos, les saludo nuevamente desde Presbiteriano Confesional. Les doy la bienvenida a esta nueva serie de podcast donde voy a estar pasando en audio la confesión de fe de Westminster. Queridos amigos y hermanos, hoy vamos a darle con el capítulo 1 de la confesión de fe de Westminster. Pero recuerda esto, que si acabas de llegar al canal, a lo mejor has encontrado por allí alguno de mis videos, no sé, en alguna plataforma con Facebook, Instagram, Twitter, y te ha bendecido, querido hermano o hermana. Te invito a suscribirte a mi canal, y aquellos que a lo mejor son un poco más antiguos, los invito también a que se puedan unir a la membresía. O sea, si tú te unes a la membresía, estarías apoyando al canal y tendrías también contenido exclusivo en el cual estoy compartiendo en el apartado de comunidad. Así que vamos a comenzar, queridos hermanos, en este día con el capítulo 1 de la Confesión de Fe de Westminster. ¿Y esto trata de qué? De las Sagradas Escrituras. Capítulo 1 de la Confesión de Fe de Westminster, de las Sagradas Escrituras. Aunque la luz de la naturaleza, las obras de la creación y providencia manifiestan la bondad, la sabiduría y el poder de Dios, de tal manera que los seres humanos no tienen excusa delante de Dios, sin embargo, estas no son suficientes para dar aquel conocimiento de Dios y de su voluntad que es necesario para la salvación. Por lo tanto, agradó al Señor, en diferentes épocas y de diversas maneras, revelarse a sí mismo y declarar su voluntad a su iglesia. Luego, para la mejor preservación y propagación de la verdad y para el establecimiento y consuelo más seguros de la iglesia contra la corrupción de la carne, la malicia de Satanás y del mundo, le agradó también poner por escrito dicha revelación en forma completa, queridos hermanos. Ello hace, escuchen bien, ello hace que las santas escrituras sean de lo más necesarias, puesto que ahora han cesado ya aquellos modos anteriores por los cuales Dios reveló su voluntad a su pueblo. Bueno, queridos hermanos, este ha sido el capítulo 1.1 de las Sagradas Escrituras. Debemos afirmar, creo yo, hoy en día más que nunca, que la única regla de fe y de conducta para nuestra vida es la palabra de Dios. Hoy el cristianismo lamentablemente ha ido en un declive constante, porque ha abandonado la palabra de Dios, ha dejado el pacto, se ha alejado de la ley de Dios, y como dice la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, su pueblo, el pueblo de Dios, nosotros, la iglesia, nos hemos inclinado a dioses ajenos. La palabra de Dios es la que nos debe guiar en este andar, en este mundo. No la ciencia, no el progresismo, no ideologías paganas que ingresan a la iglesia a través de seminarios teológicos e institutos bíblicos, sino siempre, siempre la palabra de Dios. El que hoy en día presbíteras, mujeres, sean ordenadas al ministerio, el que jóvenes se hayan abalanzado hacia ideologías que son contrarias al evangelio desde su misma raíz, tiene que ver con que se ha alejado, o se ha dejado, mejor dicho, a un lado la palabra de Dios como inerrante e infalible, y han llegado ciertos maestros que han decidido, porque ellos son los que han decidido dentro de las aulas de clases que lo que es palabra de Dios y que no es palabra de Dios. Pero el capítulo 1 de las Sagradas Escrituras de la Confesión de Fe de Westminster nos dice claramente que, aunque la luz de la naturaleza, las obras de la creación y providencia manifiestan la bondad, la sabiduría y el poder de Dios de tal manera que los seres humanos no tienen excusa delante de Dios, sin embargo, estas no son suficientes para dar aquel conocimiento de Dios y de su voluntad que es necesario para la salvación. Y esto quiere decir, queridos hermanos, que la creación o la revelación general o natural
Claramente nos puede mostrar a un Dios creador, pero no nos va a llevar a lo que es necesario para nuestra salvación. Por lo tanto, necesitamos la palabra de Dios, esa palabra inerrante, infalible, desde Génesis a Apocalipsis. La palabra de Dios es autoritativa para cada uno de nosotros. Seguimos con parte del catecismo. Dice, por lo tanto, agradó al Señor en diferentes épocas y de diversas maneras revelarse a sí mismo. Y en esto comprendemos que la revelación especial tiene que ver con esto, en que el Señor, en que ese Dios vivo se ha revelado a sí mismo y nos ha declarado su voluntad. Nos ha declarado su voluntad y eso es importantísimo hoy en día. No podemos transar esto. La regla, la única regla de fe y de conducta para nuestra vida es la palabra de Dios, la palabra de Dios. Y aunque se levanten miles y miles de fanpage, de páginas en plataformas como Facebook o se creen canales en YouTube, etcétera, etcétera, a proclamar un evangelio que es bonachón, un evangelio romanticista, pero deja de lado la ley de Dios y amolda y dilúe el evangelio, queridos hermanos, debemos decir no, porque nuestra única y absoluta regla de fe para cada uno de nosotros como creyentes es la palabra de Dios. Continuemos. Dice, luego, para la mejor preservación y propagación de la verdad y para el establecimiento y consuelo más seguro de la iglesia contra la corrupción de la carne, la malicia de Satanás y del mundo, le agravó también poner por escrito dicha revelación en forma completa. Y esta revelación en forma completa, queridos hermanos, escuchen, es la palabra de Dios, es la Biblia, la que cada uno de nosotros tenemos en nuestras manos. Y escuchen esto, dice luego, para la mejor preservación y propagación de la verdad y para el establecimiento y consuelo más seguro de la iglesia contra la corrupción de la carne, contra la malicia de Satanás y del mundo. Le agradó también poner por escrito dicha revelación. Tenemos una lucha que no es contra carne ni sangre, queridos hermanos. Tenemos una lucha contra nuestra propia carne. Tenemos una lucha contra el mundo. Y es aquí donde la palabra de Dios es la que ilumina nuestro andar, es la que nos lleva a nuestro Dios Todopoderoso, es la que nos indica en este relato maravilloso al Mesías, a Jesucristo, a quien ha venido a salvar a quién, a su iglesia, a su pueblo en sustitución, queridos hermanos. Y por fe, solamente por fe, nos es imputada su justicia a cada uno de nosotros. El mundo, muerto en delitos y pecados, necesita saber sobre esta verdad. Necesita oír esta verdad. Pero, queridos hermanos, ¿cuánto nos costará hoy en día? ¿Qué estás dispuesto a hacer para salir a la calle y predicar el evangelio? O a lo mejor no a la calle, a lo mejor dentro de tu misma congregación. Porque muchas congregaciones hoy en día, desde su interior, deben ser evangelizadas. Deben escuchar el evangelio fiel que indica a Jesucristo y que llama al arrepentimiento. Así que, queridos hermanos, es algo en lo cual hoy debemos meditar. Es algo en lo cual hoy debemos también, y lo digo con mucho énfasis, luchar por levantar el evangelio de Jesucristo en un mundo caído, en un mundo que lo rechaza, en un mundo que no quiere ley ni tampoco quiere a Dios. Así que, queridos hermanos, este ha sido el primer capítulo no completo, claramente, para aquellos que conocen la Confesión de Fe de Westminster. Así que nos vemos en un nuevo podcast, aquí en Presbiteriano Confesional. Y recuerda, querido amigo y hermano, si esto te bendice, suscríbete un poco más abajo. Y si quieres apoyar el canal, porque claramente todo canal necesita un apoyo, puedes unirte a la membresía, queridos hermanos, y eso te lo agradecería mucho, o sea, bastante. Así que recuerda dejar tu opinión un poco más abajo, también un buen like para poder contrarrestar a los haters, o mejor dicho, a los
presbiterianos progresistas de aquí en Chile que les molesta cuando abro mi boca. Así que nos vemos en un nuevo episodio. Bueno, vuelvo a repetir, un podcast en esta serie de la confesión de fe de Westminster. Así que chao y nos vemos hasta la próxima.